Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy Mengai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una muy buena noticia. Para los que aún no lo sepáis, este año Ubisoft cumple 30 años y lo está celebrando regalando cada mes un juego gratis, desde junio hasta diciembre, es decir, 7 juegos. Y hoy han sacado ya el juego de noviembre, que no es nada más y nada menos que el Far Cry 3 Blood Dragon. Este juego es un spin-off del Far Cry 3, es decir, es una historia diferente, personajes diferentes, etcétera, ambientado en un futuro, por decirlo de alguna manera, retrociberfuturista, donde nos ponemos en el ciberpellejo del sargento Rex Power Colt. Es un juego con mucha acción, mucho humor y es un no parar que no llega a aburrir. La única pega es que se termina relativamente rápido, pero es muy, muy recomendable. Personalmente es uno de esos juegos que os digo, aunque no tengáis PC para moverlo, cogerlo ya mientras dure esta promoción, que así se os queda permanentemente en vuestra biblioteca y cuando tengáis PC para moverlo bien, lo jugaréis. De hecho, los requisitos son, en ambos casos necesitaréis Windows XP en adelante y 3 GB de espacio en el disco duro. Por otro lado, los requisitos mínimos son un procesador Intel Core Duo E6700 a 2,6 GHz o un AMD Athlon 64X2 6000 a 3 GHz, 2 GB de RAM y de tarjeta gráfica una Nvidia 8800 o una AMD HD 2900. Y los requisitos recomendados, un procesador Intel Core i3 530 a 2,9 GHz o un AMD Phenom 2 X2 a 3,1 GHz, con 8 GB de RAM y de gráfica una Nvidia 480 o una AMD HD 5770. Pero bueno, vamos a lo que os interesa, ¿cómo conseguirlo? Primero tenéis que ir a la página de Ubisoft, como siempre os dejo los enlaces en la descripción del vídeo, y loguearos o iniciar sesión, y le dais al botón de Ubi30 o al banner del juego que tenemos aquí debajo. Y cuando nos cargue, aquí lo tenemos, ¡juegazo! Bueno, pues marcamos la casilla que tenemos aquí debajo, el I understand y demás, y le damos a Get the game now. El mensaje lo podemos ignorar, vale, fuera. Y ya aquí debajo nos ha marcado con un tick verde, que significa que ya tenemos permanentemente nuestra biblioteca de juegos de Ubisoft. Así que ahora os toca descargarlo, instalarlo y a disfrutarlo. Y bueno chicos, espero que el vídeo os haya sido útil. Si os gusta mi contenido y queréis enteraros del próximo juego gratuito, suscribiros, que yo sigo pensando que será el primer Watch Dogs. De hecho, ponedme en los comentarios cuál creéis que será el último juego que regalen el mes que viene. Y como siempre chicos, espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.